una mandíbula nueva? ¿Es este el fósil humano más antiguo? Hola, soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. En el principio del 2015, los medios de comunicación resonaban con noticias del descubrimiento de quién se supone es el fósil humano más antiguo. El fósil encontrado solo consistía en la mandíbula inferior y 5 dientes. Los científicos argumentaban que este fósil representaba una transición evolutiva. Pero sabemos que, de acuerdo con la Biblia, esta mandíbula no es una transición, sino que se trata de la mandíbula de un simio o la de un humano. Bueno, el fósil no tiene mucho en común con los simios, pero tiene muchas de las características de los seres humanos modernos. Ahora bien, el fósil está tan incompleto como para dar un juicio definitivo, pero al parecer encaja en el rango normal de las variaciones humanas. Así que debemos nosotros confiar en la palabra de Dios y dejar de ser influenciados por las ideas evolutivas. ¿Quieres saber más sobre los supuestos ancestros de la humanidad según la Biblia? Visita la página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org.